En el año 2009, eh, finales del 2008, se me dijo, Javier, te toca, el cobre eh, y nuestras materias primas, los commodities se venían abajo, los indicadores económicos se venían abajo, no era el mejor momento para abordar la dirección del grupo, eh, pero ahí tuve que ir adelante. La situación desde entonces hasta hoy... Voy a ir bastante rápido, pues es lo que os quiero reflejar. ¿Qué es el Grupo Huisco? Eh, ¿Qué hemos hecho del 2009 hasta el día de hoy? Gru Grupo Huisco es una fundición eh, de llantas, perfiles eh, en, en aleaciones base cobre, obtenidos mediante colada continua y colada centrífuga. Tenemos otra empresa que fabrica piezas de bronce para todo tipo de sectores industriales, eh, petrolífero eólico, hidráulico, offshore, válvulas, bombas, etc. Fue fundada WISCO en 1965, actualmente está conformada por cinco sociedades, dos sociedades industriales, WISCO, que está ubicada en Navarra, y Mecauto, que está ubicada en Guipúzcoa, y hay tres sociedades adicionales de servicios, una sociedad de promoción de empresas, cuyo objetivo es eh, invertir en nuevas sociedades, hacer alianzas. Eh, joint Venture con otras empresas. De esta empresa cuelgan dos: una sociedad eh, en India, eh, creada en 2010, eh, y una unidad empresarial de I, de Masi, que forma parte de la red vasca de, de ciencia y tecnología. Facturamos 50 millones, somos unos 120 empleados y exportamos alrededor del 70-80% hoy día en los, en los cinco continentes. El 1 de enero de 2009, como digo, director general, este año la crisis nos golpea con fuerza, 30% de pérdida de venta en toneladas, no nos quedaba más remedio que innovar más que nunca, se hacen reestructuraciones de organigrama, cambios de puestos claves, el resultado de todo eso en el propio ejercicio de 2009 es un ahorro del 10% de un millón de, euros, un millón de euros, no reducimos salarios, mantenemos el empleo y los niveles de rentabilidad son positivos. 2010-2013 mantenemos cifras relevantes de rentabilidad. En 2011, 2012 y 2013 13 esperamos, en esta línea vamos, de continuar batiendo los récords de cifras de ventas. ¿Qué ha influido en esto? ¿Cuáles son los factores que creemos que nos han llevado a la situación actual? Básicamente son tres. Internacionalización, eh, innovación y sinergias alianzas. Dentro de la interna internacionalización dividirían dos de las ventas y de las compras. Nos hemos dado cuenta que economías de escala en nuestro producto eh, nos, da, nos abrían un campo totalmente nuevo. La rotación y la venta de contenedores completos, que nunca lo hacíamos. Nos abrió un campo absolutamente nuevo hacia el 2009-2010. El otro efecto importante, el, el, algo que nos impulsó a la interna internacionalización de las ventas fuera de Europa, hablo fuera de Europa porque ya veníamos exportando en Europa, era la similitud de los mercados mundiales que tampoco nos lo imaginábamos. El conocimiento de las claves de cómo funciona el mercado, nuestro mercado, eh, eh, en nuestro sector, en, en el mundo, es lo que nos ha dado el salto importante a internacionalizarnos fuera de nuestro mercado doméstico que era Europa. Hay una clave muy importante, que esto fue motivado por una importante dosis de innovación económico-financiera, de fórmula, fórmula de cálculo de precios de venta, que nos dimos cuenta de repente de que podíamos ser competitivos en cualquier parte del mundo. ...desde Singapur hasta Tailandia, hasta Sudamérica, Estados Unidos, Oceanía... ...nunca nos lo hubiéramos imaginado, no nos hemos encontrado a la competencia... Por, eh, ...por estas partes del mundo, solamente están cada uno en su zona geográfica habitual. Esto ha supuesto esfuerzo, trabajo, viajes, estudios de mercado... ...las PRI, el Gobierno Vasco, el ICEX nos han ayudado y apoyado enormemente... ...en este trayecto en estos cuatro o cinco años... Actualmente vendemos en los cinco continentes, como digo, Centroamérica, vendemos en USA, en países del Golfo, India, Sudeste Asiático, África, Oceanía. Hemos implantado una empresa comercial en India y estamos en una fase de estudio de una posible inversión directa en el extranjero. Inicialmente pensábamos India, pensábamos India, pero visto cómo funciona aquello, hemos desistido que sea allí. La internacionalización de las compras también es otro factor muy importante. Antes comprábamos solo, hasta 2008, solo en el mercado estatal. El abrirnos a las compras de nuestras materias primas por todo el mundo mmm, ha sido un salto muy importante. Han aparecido materias primas nuevas. Tener en cuenta que en lo que es WISCO, la materia prima supone el 70-80% de nuestros gastos. Luego, hacer ahí una mejora es una de las claves de la empresa. Nos ha supuesto una apertura de miras y fuentes de información del mercado de lo que nos cuentan todos los proveedores. Tenemos ahora alternativas de suministro ante potencial y a veces, y ahora mismo ocurre, real escasez de materias primas. Y eso nos ha supuesto una racionalización de la compra que hasta entonces pues, había que mejorarla. ¿no? Vale. Un segundo aspecto es la innovación. Dividimos la innovación en innovación de gestión e innovación tecnológica. Yo le doy mucha importancia a la innovación en la gestión. Porque yo creo que todas las empresas tienen mucho, mucho recorrido. La tecnológica ya la sabemos, efectivamente que ahora la comentaré, hay que producir nuevos productos. Eh, pero yo creo que la innovación en la gestión, yo creo que tenemos todos un gran recorrido. Eh, el análisis de los datos para la toma de decisiones acertadas, yo creo que es fundamental. Eso es lo que estamos haciendo y gestionando eso de la innovación en la gestión. Reflexionando sobre cualquiera de la empresa, nos hemos encontrado con que hemos tomado decisiones muy novedosas que nos han servido para interna internacionalizarnos y darnos cuenta de repente que somos competitivos. Decisiones novedosas sobre la adecuación de la segmentación de los precios de venta. La más importante es la sorprendente nueva visión de nuestros precios de venta que nos ha abierto a un mundo totalmente nuevo. No sabíamos que podíamos ser competitivos. En cualquier parte del mundo vendíamos en Europa, nunca vendíamos contenedores completos porque pensábamos que perdíamos dinero. Eso no es así. Hacemos una gestión intensa de los stock en calidad y cantidad, los hemos bajado un 50% y son de mayor calidad que los que teníamos anteriormente. Hacemos una permanente vigilancia de nuevas materias primas que pueden aparecer y las estamos incorporando al proceso de producción. Y, evidentemente, hacemos una vigilancia competitiva mundial, monitorizamos a todos nuestros, eh, todos nuestros competidores todos los años, su cuenta de resultados, compramos sus productos en cualquier parte del mundo, los analizamos en nuestras instalaciones y nos damos cuenta de que mm, estamos eh, en una situación relativamente, en una situación relativa, crecientemente mejor que gran parte de nuestros competidores en el mundo. En cuanto a la innovación tecnológica, la otra, la otra pata, que así lo dividimos nosotros, en cuanto a lo que se refiere a energía, que nosotros consumimos unos 10 millones de kilovatios al año, efectivamente ahí estamos trabajando permanentemente de la mano de Tecnalia. Tenemos permanentemente dos o tres proyectos eh, abiertos con Tecnalia. Grupo Gusco forma parte del spinning business de Tecnalia. Entendemos como muy importante la eficiencia energética, en la línea de lo que ha comentado el primer ponente. Eh, hemos implantado importantes y relevantes mejoras. Estamos ahora inmersos en un proyecto muy relevante, relacionado directamente con la optimización del consumo energético. Está apoyado por el CEDETI, eh, eh, lo estamos haciendo de la mano de Tecnalia. Eh, para nosotros un millón de euros, un proyecto, pues es relevante y, y puede cambiar de forma importante las formas de producción de la empresa. Puede mejorar el, eh, el ahorro energético que podemos tener es importante y también nos va a cambiar el proceso de producción. De esto algo sabe Pedro Carnicer que andará por ahí. En cuanto a nuevos productos. La, que mira el tiempo. La presencia internacional que tenemos más allá de Europa nos está, lleva, lleva a las empresas inevitablemente a la innovación tecnológica. Nos eh, obliga a hacer adaptación a las particularidades de cada mercado y ello nos ha llevado a la creación de una unidad empresarial de I ⁇ de la que forma parte una persona que muchos de aquí le conoceréis, que es Alberto Lázaro, que es un excelente, un excelente profesional y una mejor persona. Esta empresa... Esta unidad de empresarial de IMAS de MASI, que cuelga de la Sociedad de Promoción de Empresas, forma parte, como he dicho antes, de la Red Vasca de Ciencia y Tecnología. La interna internacionalización y la innovación tecnológica, en nuestro caso, se están retro retroalimentan retroalimentando una a otra permanentemente. Innovamos en procesos. Y el último punto son las alianzas y sinergias. En ello estamos, hemos hecho varios intentos desde el año 2009-2010 de crecer más allá que orgánicamente. Por diferentes motivos no han salido los proyectos. Creemos que es un factor clave en las pequeñas y medianas empresas de nuestro entorno el eh, crecer conjuntamente con otras empresas. No es obligatorio, pero creemos que es mejor. Ahora mismo estamos abiertos en varios frentes, en diferentes partes del mundo, donde poder abordar alianzas o sinergias. Como he comentado antes, eh, estamos pensando en la posibilidad de una inversión directa próximamente en el extranjero por el tema de mm, las aleaciones en, en aleaciones, eh, norma europea o norma americana, que nos está llevando a que la internacionalización fuera de Europa que estamos haciendo nos está demandando cada vez más el fabricar en pulgadas y en fabricar la norma americana, por lo cual es posible que sea necesaria una planta fuera, fuera de Europa para atender a los mercados eh, americanos, bien puede ser en la zona de México, bien puede ser en la zona del sudeste asiático. El excelente equipo humano motivado y comprometido es eh, algo que nos está ayudando de forma crucial y yo creo que la aplicación de estos factores de éxito, que son innovación, internacionalización y sinergias, yo creo que eh, no son muy costosos, a nosotros no nos ha costado mucho dinero. Nos hemos apoyado mucho en las misiones, en los estudios de mercado que hacen las PRI. No son imposibles y son ap aplicables en cualquier empresa. Y, por supuesto, eh, sin, con trabajo, con esfuerzo, con dedicación, con ilusión, este cóctel al que a veces llamamos suerte. En resumen, yo digo que con perseverancia y responsabilidad se puede eh, aguantar esta crisis siempre y cuando... El golpe que te dé la crisis no supere el 30%, 40%, al que le caen las ventas el 70%, 80%, poco margen de maniobra tiene, pero con un 30% se han podido hacer cosas, estamos en rentabilidades positivas todos los años de la crisis, creemos que en Grupo Busco lo estamos, lo estamos intentando, creemos que con buenos resultados queremos seguir por este camino, somos conscientes que bastantes empresas también lo están haciendo y animamos a todos a seguir en esta línea, que creo que es positiva. Y me pongo a disposición de quien lo necesite para lo que crean oportuno. Recordatorio: tres factores clave: innovación, internacionalización y sinergias. Muchas gracias.